Más temprano que nadie, porque yo me estreso y al final es como, no quiero llegar tarde, la otra vez llegué un poco tarde al último viaje. Vamos a ir a Viena, ya habréis visto en el título igualmente. No sé cuánto va a durar este vlog, porque hoy vamos a ir como por la tarde, vamos a llegar como a las 8 de la tarde a Viena, entonces en realidad no sé si grabar también el día de mañana junto a este, depende de cuántas cosas ocurran, pero vamos, que vamos a llegar y ya vamos a visitar, así que estoy muy emocionada, nunca he estado en Austria y hay muchas cosas que quiero ver, por ejemplo el palacio de Sissi, es como algo que, oh my god, necesito verlo, así que también, no sabemos si va a estar nevando, yo voy súper abrigada, estoy ahora mismo que me muero de calor, pero es verdad que allí va a hacer mucho frío, así que espero que por lo menos haya un poco de nieve, si va a hacer frío por lo menos que nieve, porque yo siento que si no, no vale la pena el frío para nada, pero bueno, vamos a ver, ahora saldrá nuestro vuelo, voy a ver dónde están mis amigos y nos vamos para allá. Acabamos de comprar los tickets, pero ahora os explicaré porque nosotros tenemos tickets especiales, entonces solamente nos va a costar 2 euritos ir al tren, así que luego os explico. ¿Se levantará? Es que esto es para pros. Bueno, se levanta como un pro también. No pasa nada, no pasa nada. Son las 6 de la mañana, sí, ya estamos preparadísimos para continuar con el día. La verdad es que nos lo he mandado tan temprano porque queremos ir a un palacio que está un poco más alejado. Dejo aquí el nombre porque yo de verdad estas cosas no las sé pronunciar bien. Pero bueno, es un palacio súper bonito, es la residencia como de verano de Sissi. Entonces tenemos muchas ganas de verlo y hemos pensado qué mejor idea de, primero, entrar a primera hora y segundo, empezar también por los jardines, porque los jardines son gratuitos. Entonces estos jardines puedes visitarlos desde las 6 de la mañana y no es que vayamos a ir a abrir los jardines, pero sí hemos visto que aquí en Viena va a amanecer como a las 7:30, 7:20, un poco así, y hemos dicho, bueno, ya que igualmente queríamos ir temprano porque queremos entrar a las 8:30 al palacio, ¿por qué no ver los jardines antes y aprovechar para intentar ver el amanecer en el palacio? Súper bonito, ¿verdad? Súper romántico. El caso es que anoche llegamos y la verdad es que llegamos como a las 9 más o menos a lo que es en sí la ciudad de Viena, que en verdad fue sencillo, como comprar todos los tickets y todo, no fue nada complicado. No nos esperábamos ver de repente allí una pista de hielo gigante, o sea, era súper bonito, como súper romántico, con muchas luces, pero bueno, fue muy guay ver todo esto y empezar así el día. La verdad es que no hace tanto frío como esperábamos, así que eso... bien, porque no estamos pasando frío. Eso sí, el viento está intenso y hoy parece que también lo va a estar. Vamos a ver qué tal, cómo se depara el día y espero que sea súper bonito el palacio. Ready para el palacio. ¡Yeah!
Realmente no nos ha dado tiempo llegar a ver el amanecer, pero bueno, está precioso, ahora os lo enseño. La verdad es que el cielo, no sé, me parece que aunque esté súper nublado, acompaña el mood. ¡Corre, Forrest, corre! Estamos aquí intentando buscar la entrada a los jardines. Creo que hemos encontrado una, pero esto es gigante. Entonces, sinceramente, como ahora mismo no está abierto, no se puede saber exactamente porque nadie que te guíe, nadie. Pero creo que ya hemos encontrado. Bueno, te das cuenta de que está helado porque el pato está sobre el agua. Bien congelado. La prueba la ha pasado. Tienen agua de Sisi y del Francisco, pero la de ellas es sparkling. La mejor la han hecho mala. Pero aquí en estos países les gusta más la de gas, así que lo entiendo y lo respeto, pero no lo comparto. Vale, esto es todo lo que puedo grabar, literalmente, del palacio. Ahora os contaré, pero no dejan grabar. Bueno, voy a aprovechar para explicaros por aquí que en esta zona sí dejan grabar, pero bueno, ya hemos hecho todo el recorrido en sí de lo que es el palacio. Para mí vale muchísimo la pena, pero sí es verdad que el punto negativo es que no se puede hacer fotos, no se puede grabar absolutamente nada. Tienes audio guía incluido con la entrada, pero eso, los recorres y es verdad que estás focus en la visita, pero no lo puedo enseñar ni tengo constancia de nada. Es verdad que esto me ha pasado en otros países, por ejemplo, yo que sé, en Escocia, en Edimburgo también visité algunos palacios y muchas zonas no se podían hacer fotos, pero no era todo al completo, pero es verdad que está todo muy bien, me refiero, está todo perfecto como de la época y supongo que también porque lo han podido conservar mejor porque no ha habido pues esos fotos ni vídeos de nada. También es verdad que así pues tiene como más emoción visitarlo, ¿no? Porque al final como que no puedes ver nada del interior si no lo visitas, así que yo personalmente sí lo recomiendo. La forma en la que hemos venido con el ticket de Sisi, que son 44 euros, que incluye esto y el otro palacio, así que yo creo que vale la pena. Es muy chulo, aquí es bonito. Que he dicho que aunque hay que... Me refiero que no se puede hacer fotos ni vídeo, vale la pena verlo. Sí, mucho, la verdad. Así que lo recomendamos. Realmente estamos subiendo todo esto para ir a tomar un café aquí. Porque es bonito, porque es estético, para enseñároslo. Bueno, es precioso, pero como podéis apreciar, o no sé si lo vais a apreciar, hay como militares y creemos que está cerrado. Entonces, fail absoluto. ¿Veis? Lo podéis ver ahí que hay como militares, no sé, y parece que está cerrado. Hemos encontrado una ardilla, pero ya no se ve. No. Había una ardilla. Que se nota que hemos subido alto, ¿eh? Se ve toda la ciudad de Viena desde aquí. Súper bonito aquí el palacio y ya toda la ciudad. El viernes. Y el Inspire es este. Y nos dan el vasito de agua, me hace gracia eso. Tomando el real. Ya, lo he probado. En verdad está muy bueno cuando lo mezclas. En plan, el sabor es como muy bueno. Pero en verdad estoy demasiado acostumbrada al coreano, que es muy dulce. ¿Verdad? El coreano lo hemos tomado mil veces y es, se supone esa receta. Pero más edulcorado, la verdad. Tomado el café aquí, no sé si lo recomendaría. ¿Tú lo recomendarías? Solo por las vistas. Es que pasan las nubecitas bonito por detrás de, bueno, las ventanas que hay, eso es muy bonito. Pero es verdad que cuesta como 6 y pico lo que es el café típico de aquí. El vienés también era como 4 o 5 euros. Tampoco está tan bueno. No vale la pena tanto. Subido a la terraza del museo, bueno, por favor, obviar mis pelos, o sea,
En fin, hemos subido a la terraza del Museo Albertina, creo que se llama, que puedes ver las vistas en sí de la ópera, así que eso es un truquito porque es gratis y podéis ver las vistas mejor de la ópera, no tanto desde abajo que no se ve tan bien. Al final no he podido resistirme. Estos son los trajes para el ball, para el baile. Pero esto es carísimo para hacer los bailes. Iglesias y tal, pero al lado están como algunas tiendas de librería, como cosas así de perfumería. Todos son muy bonitas y todos los callejones, todo lo que es la arquitectura aquí es muy bonita, así que la verdad es que estamos disfrutando este paseíto antes de ir al café. Dansk, lo estoy leyendo ahí, y hemos venido porque dicen que es muy bonito, aunque sea eso, gratuito, no es que valga menos la pena porque no pagas una entrada, al revés, vale más la pena. Y llevamos ya un trote impresionante, hemos estado en el café central, que a mí personalmente me ha gustado bastante y vale la pena, y esto creo que también, así que bueno, vamos a visitarlo a ver qué tal. Dreaming about somebody else.
Now I'm feeling like I'm wasting my time. I think I'm losing my mind, but I can't help but feel like we don't know. Chicos, como habéis visto, es el día siguiente ya. Y es que ayer al final, entre tanto vinito, yo ya no podía despedir el vídeo. Estuvimos ahí charlando hasta muy tarde. Estuvimos como 5 horas en ese bar, pero es que al final el ambiente, no sé, era muy bueno. Estábamos ahí bebiendo el vinito que era de Viena. Así que al final pues no pude despedir el vídeo, pero lo despido por aquí. Eso no significa que vaya a terminar el viaje. Ya veréis que, como es el día siguiente, pensé que iba a ser demasiado largo el vídeo y mejor separarlo en dos. Así que el próximo vlog va a ser el día 2 en Viena. Así que si os ha gustado este contenido, ya sabéis, dejadme un like por ahí que se agradece. Suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye!